¿Qué onda, amigos? Hoy es un gran día. ¿Qué pasó? No puedes meter eso. ¡Suena! 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 ¡Me esqueleto! ¡Suena! 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 ¡Me esqueleto! ¡Suena! ¡Suena! ¿Qué onda, YouTube? Ayer tuve la oportunidad de lanzarme a la 18ª edición del festival Vive Latino. El evento comenzó a las 2 de la tarde. La verdad, llegamos nosotros bastante muy tarde. Llegamos hasta las 6, 6 y cuarto más o menos. Ya se estaba poniendo el ocaso. Esta Pau ya me está regañando, como siempre, toda la vida. Al Foro Sol Vive Latino 2018. Vamos a comprar nuestro boleto apenas en el mero día, directamente en taquillas. Siendo las 6, casi 7 de la noche. Hola YouTube, comenzamos con este video. Les voy a contar así de una manera muy rápida cómo fue mi impresión de esta 18ª edición de este festival de música alternativa latinoamericana. Venga. Amigos, les dije que se iba a entrar con todo y cámara. Lo dije. Pau me ayudó, lo reconozco. Utilizamos la técnica de la niña inocente, exactamente. Fue un momento muy chido de haber llegado porque llegamos justo en el momento en el que se estaba presentando. Llegamos justo en el momento en el que se estaba presentando Rock en tu idioma volumen 2. Este collage que iba desde La Cuca, La Lupita, Los Aterciopelados, María Barracuda, El Gran Silencio, entre otros. Cuando terminó esta variedad de música, nos movimos al escenario donde se presentaba. Eso es algo que cambiaron un poco en esta edición, hicieron los escenarios más separados. Más alejados unos de otros. En ese lapsus de tiempo perdimos un buen rato porque nos perdimos y fuimos al escenario que estaba del lado completamente opuesto y llegamos nada más a ver
a los Amigos Invisibles en sus tres últimas canciones y de ahí corrimos de regreso al escenario principal donde se presentó. Esta leyenda inglesa impuso sus reglas por casi 70 minutos con esa voz ronca y estruendosa, invitando a las personas al cero consumo de carne. De hecho, los comercios que se encontraban adentro del Foro Sol se les indicó que tenían prohibido vender, fueran tacos, tortas, por lo menos en el tiempo en que estuviera la leyenda de Morrissey en el escenario. Pero los que se robaron el Vive Latino, el alma del sábado por la noche en el Foro Sol, los de Panteón Rococó, con su forma tan radical de pensar. Pero a pesar de todo, este pueblo sigue resistiendo, sigue en pie de lucha. Panteón Rococó invitaron a toda la banda a la danza del slam y recordándonos que la música no solo es diversión y baile, sino que sirve como un puente para crear conciencia social, lucha contra el mal gobierno y la pobreza. Y aparte se aventó un discurso, una metáfora social al momento de dividir al escenario en derecha y izquierda y decir que la izquierda es la que tiene el poder. Yeah. Este pueblo sigue resistiendo, sigue en pie de lucha. Y ya con los pies destrozados y las piernas entumecidas, fuimos a ver a los irreverentes chavorrucos de Molotov. Antes de movernos a ver a Molotov, paramos en el escenario donde se presentaron los artistas españoles de Love of Lesbians, con sus canciones poéticas. Hicieron sembrar a 1000 personas, un poco más, que se encontraban en este escenario. Y como lo dicen ellos, México es su segunda casa. Esta fue mi vivencia de esta edición adulta y madura del Vive Latino. Sus 18 años, una gran fiesta para la música que sin maltrecho está siendo absorbida por la mercadotecnia, pero que aún las bandas invitadas, con sus voces y pensamientos radicales, mantienen con vida sus más profundas y proféticas raíces. Esta fue mi cosmovisión del Vive Latino y nos vemos en el siguiente videoblog. Suscríbete, chao. Está cagando a tu madre, criticaste que eres tu madre soltera, pero que con el trabajo que tienes, ganas el billete que hasta yo ya lo quisiera. Te andaba buscando que alguien te mantenga, que tú con tu trabajo ya te pagas lo que quieras, y agárrate.